Las autoridades del Ministerio de Educación dieron a conocer este jueves los resultados de la PAES 2018. Según el Director Nacional de Educación Media, el promedio alcanzado este año es superior al del 2017 y es el mejor de los últimos 8 años. Si vemos en el 2018, la nota promedio de la prueba fue de 5.66. Esa es la nota para el año 2018. En el 2017 fue 5.36. He puesto unas flechas ahí reflejando el crecimiento que hemos tenido. Es de 0.3 en términos globales. En matemática hemos superado la barrera que teníamos, como dijo el señor ministro al principio, desde 2014 hasta 2017. No pasábamos de ese rango hasta menos de 5. En cuanto a los resultados por materia, las autoridades de educación señalaron que hubo una mejoría en 3 de las 4 materias evaluadas, siendo lenguaje y literatura la que disminuyó su nota a comparación del 2017. El ministro de Educación, Carlos Canjura, se mostró satisfecho por los resultados, aunque aceptó que aún hay retos que cumplir. Nuestro sistema educativo se sustenta en nuestra planta docente nacional. Y ese es el esfuerzo fundamental que hemos hecho en todo este periodo, ¿verdad? Apoyar la planta docente nacional en su crecimiento profesional. A nivel nacional, fueron 2 los departamentos que aprobaron la PAES, Chalatenango con 6.25 y nuevamente La Unión, que obtuvo la mejor nota, con 6.61, mejorando así la del 2017. Las autoridades no quisieron brindar mayores detalles sobre los resultados obtenidos por alumno y por instituciones. Adelantaron que hubo más de un 10 a nivel nacional y que darán a conocer quiénes son y de qué instituciones provienen hasta el próximo 23 de noviembre. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagráfica.com.